hace 2 meses atrás tendría que haberse juntado cuando al chofer del 600 le dieron un tiro en el brazo. Hace 3 meses atrás, cuando a mí me fisuraron 2 costillas, tendrían que haberse juntado. Hace al muchacho Bernal, que anda en el 160, cuando le rompieron la cabeza en Alto Verde. Yo creo que no hay que llegar al extremo para que esta gente se pueda llegar a sentar con la cúpula policial y puedan ver a ver qué pueden hacer. Porque están trabajando sobre los supuestos. Nosotros tenemos algunas soluciones, pero no somos quienes para implementarlas. No somos quienes. ¿Cuáles son estas soluciones? Y estas soluciones podrían llegar a ser, entre otras, hay compañeros que están dialogando el tema del Blindex, hay otros compañeros que están dialogando el tema de más seguridad, armar, más allá de armar un mapa de los robos, por ahí armar un trayecto en el cual sea paso obligado y no salir de ese camino, claro, exactamente. No salir de ese camino y bueno, yo calculo que por ahí a lo mejor la idea sería parar un móvil policial y 2 motos, ya que están dando vuelta por la ciudad, 2 motos. Entonces, al ver de lejos que a lo mejor uno ya cuando sube el pasaje, uno ya está apretado. Hablando mal y pronto, ya está apretado. Yo calculo que a lo mejor al ver esa situación puedan seguirlo con las motos y no perder el puesto con la patrulla. Que toda la tecnología que están implementando para el sistema de trabajo, que también sirva para seguridad nuestra, ya que los nuevos sistemas todos tienen GPS. ¿Los colectivos lo tienen, por ejemplo? ¿Ustedes no tienen un sistema similar al de los colectivos? No, no, para nada, para nada. Acá implementaron metodologías de trabajo que son muy buenas, satelital, que se podrían también implementar como para que tengamos una ayuda, para que tengamos un control, para que la policía nos pueda seguir, que las cámaras de seguridad trabajen como deben ser, que haya un control más estricto en lugares específicos, que nos exijan, que nos bajemos del coche, que nos pregunten. Pero cuando van con gente, no solo. Cuando vamos con gente, solo no. No quiero que me vengan acá para llenar una planilla a preguntarme cómo me llamo y a tomarme el número de chapa y a mirar el número de chapa arriba. No, no. Yo quiero que cuando vaya con gente, ellos me controlen y le pidan al pasajero documento.